Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía y qué mejor que quitarnos este frío que con música. Elsa González, muy buenos días. Buenos días. Elsa, ¿por quién vienes acompañado en este jueves? Bueno, pues traigo un grupo nuevo, no es nuevo, es nuevo para mí, quiero decir. Son Soundworkers, ellos llevan desde el 2015 finales, si no me equivoco, y empezaron realmente a tocar en directo ya en el 2016. Tengo conmigo a Tatiana y a Emilio, buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, que me trabo con el nombre al principio, Soundworkers. Es un poco difícil de pronunciar, ¿eh? Lo luego ya no. Bueno, sois un grupo de covers. Sí, de versiones, efectivamente. Cuando empezáis con estas versiones, ¿lo soléis hacer como... no salíais del guión, por así decirlo? Exacto, al principio... Bueno, pues como siempre que empiezas una formación, pues no sabes muy bien pues cómo es cada uno y tal. Entonces, al final, al principio nos ceñíamos mucho a lo que era la versión. Entonces, escogíamos versiones en formato acústico, porque nosotros somos dos voces que cantamos en armonía, que Oriana pues, es la componente que no ha podido venir hoy. Y desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte. Nos encantaría que estuviera aquí, pero no es. Y bueno, pues el formato, como decía, es dos voces y una guitarra. Entonces buscábamos canciones que fueran ya de partida ese formato, dos voces y una guitarra. Y una guitarra acústica que es Emilio. Una guitarra acústica sí. Que es Emilio, efectivamente. Al principio hacíamos eso, pero luego ya después me empezó a picar el gusanillo y ya empezamos a hacer cosas diferentes. ¿Y os lanzasteis a...? Y os lanzamos a... ¿Nos gusta la canción? Sí. ¿Es acústica? No, da igual. Nosotros hacemos la versión, la transformamos... Claro. Le cambiamos la estructura si hace falta, incluso nos inventamos algunas partes y hacemos nuestra propia versión. Y eso es lo que nos parece más divertido. Es lo que te iba a decir, que es mucho más divertido. Es muchísimo más divertido. Porque ahí dais una vena creativa a la canción. Claro, y la hacéis vuestra. Exactamente. Y es cuando realmente empiezan a sonar bien las cosas, porque si no... Si haces una copia exacta, pues al final no siempre será mejor. Bueno, siempre están los puristas, ¿no? Pero al final estáis haciendo una versión, con lo cual... Hay que versionar. Exactamente. Oye, bueno, una chilena, sí. una madrileña. Y un cántabro. Buena mezcla. Es una buena mezcla. Sí, sí, claro. Cántabros aportamos mucho. ¿Cómo surge esa colaboración entre vosotros tres? ¿Quieres hablar o qué? No, cuenta la historia. Cuenta la historia. Vale, pues todo surge. Bueno, Oriana, que es la que no está aquí, es chilena. Y yo soy madrileña, y las dos aparecimos aquí en Santander, más o menos, cada una por separado, evidentemente no nos conocíamos, pero más o menos por la misma época. Entonces ella y yo, ella por su lado y yo por el mío, dijimos, bueno, pues nada, estamos aquí en una ciudad nueva, pues me gustaría conocer gente, ¿no? Y una buena manera que yo ya sabía de Madrid, para conocer gente muy variopinta y gente interesante que le gusta algo que a mí me encanta, que es la música, es apuntarse a un coro. Entonces nosotras, cada una por nuestro lado, nos apuntamos al mismo coro y allí nos conocimos. Y yo desde el minuto cero, cuando escuchaba a Oriana cantar, decía, esta chica no canta como el resto. Esta chica tiene una voz muy especial y tiene un oído muy fino y no sé, yo pensaba, jo, qué bien canta, cómo me gusta. Luego, con el tiempo, pues supongo que ella también pensó algo parecido, no lo sé. Juntas estáis, sí, estáis juntas. Exactamente. Y bueno, pues ella y yo montamos con otras personas un grupo que no tiene nada que ver con los Soundwalkers, era una banda de pop rock también, pero una banda con batería, bajo, guitarra, y éramos muchos, había otro cantante y montamos un grupo que no pudo salir al final adelante pues porque éramos muy diferentes y tal y al final pues no salió, pero bueno, nos quedó el gusanillo a Ariana y a mí de hacer algo juntas, porque realmente nos gustaba mucho cómo sonaban nuestras voces juntas. Sí. Como que, no sé, teníamos un tono de voz, un color de voz que queda muy bien juntas. Bueno, y en realidad es así, luego lo veremos en el videoclip ¿sí? que tenemos de ellos, que está, me imagino que ya lo habrás visto como siempre, ¿sí? Es una chulada, sí, perdona. Nada.
Y nada, entonces nos habíamos quedado sin grupo, pero yo decía, no, yo quiero seguir haciendo cosas y además me gustaría seguir contando con Ori porque me gusta mucho contar con ella. Bueno, nos entendemos bien. Entonces, nos acordamos que había una persona que se venía siempre a tomar cañas con nosotros después del coro, que no estaba en el coro, pero estaba en la escuela de música donde nosotras íbamos al coro. Y era aquí nuestro compañero Emilio, que es profesor de guitarra en esa escuela de música, la escuela de música de Maoño. Entonces me acordé y dije, este chico toca muy bien la guitarra. Y alguna vez habíamos cantado juntos así, de manera muy espontánea, en jams que hacemos de vez en cuando en mi casa, porque, bueno, pues... Sí, conocemos final, mucho gente claro. Que le gusta tocar y entonces sí. Y como nos encanta la música, pues quedamos muchas veces en mi casa con cualquier excusa, ya sea el carnaval, ya sea Halloween, ya sea lo que sea, en mi casa para tocar. Y como no tengo muchos vecinos, pues no molesto a nadie, entonces no bueno. Hay problema. Exactamente. Entonces, ya habíamos tocado alguna vez y ya Oriana y yo habíamos dicho, este chico toca muy bien la guitarra. Ya le teníais vosotros fichado. Hay que decirlo. Sí, ya la tenías fichado. Luego, ya cuando tiraron la oferta, pues yo no la pude rechazar. Claro, que tú estás con dos mujeres, Emilio, pero que sepas que ya te habían fichado. Sí, sí. Bien. Que me fichen más. Te hiciste de rogar un poquito, pero bueno, no importa. Bueno, eso lo dejamos. Ya te lo han perdonado. Hombre, claro. Ya sí. En realidad fue fácil. Sí. Lo que pasa es que sí, le gustaba hacerse interesante al principio. Claro, muy luego bien. Ya nada. Pero bien. Bien, sí. Y eso fue, empezamos a andar y vemos que funcionaba la cosa y a preparar el repertorio, que tampoco es fácil elegir, hay que desechar muchas canciones se han quedado ahí en el cajón. Sí. ¿Cómo es ese proceso de elegir que tenéis vosotros, ¿no? Personalmente, para elegir esas canciones? Bueno, primero que nos gusten las canciones, que eso es importante. Que nos gusten a los tres. Y sí, claro, sí. No es fácil, claro. Son muy diferentes. Claro. Bueno, nosotros tenemos una peculiaridad también que hacemos solo temas en inglés. Mucha gente se pregunta por qué. Simplemente, precisamente por la elección de las canciones, claro, en inglés hay muchos más temas para elegir que lo que es en castellano. Y que nos gusten a todos. También y bueno, y luego hay que ceder también. No solo es que te guste, sino bueno, te puede gustar más o menos. Sí. Pero siempre tienes tus canciones favoritas. Las acabas cogiendo cariño a todas. Claro. Sí, es cierto. Sobre todo cuando las haces tuyas. En el caso del español, que a mí me encantaría cantar en español, yo creo que a los tres nos gustaría. Lo que ocurre es que, claro, como Oriana es chilena, tenemos un pasado de música en español totalmente diferente. Distinto, o sea, ella no conoce a Antonio Vega, los conoce, pero no los ha vivido como los vivimos aquí en España, ¿no? Ella conoce grupos españoles, pues conoce a Mecano, a Miguel Bosé y Julio Iglesias. Claro, y ella es todo lo contrario, se sorprende de que yo no conozca grupos que allí son míticos, claro. Argentinos, chilenos, que bueno, pues aquí a España han llegado, pero no mucho. Claro. Entonces, al final, ese pasado en español lo tenemos pendiente, pero no lo descartamos. A mí no, pero a mí me gustaría hacerlo. El coincidir en temas en inglés, sí. Ya más como encima lo hacen bien. Bueno, claro. Oriana es que tiene un acento en inglés, es que ella ha vivido en el extranjero, ha vivido en Estados Unidos, entonces, claro, ella tiene un acento maravilloso. Yo hago lo que puedo y ella me asesora mucho. Claro. También hablo inglés, pero viene ese acento... Muy bien. Sí, pero es verdad que viene muy bien que tengas a alguien que te pueda decir, mira, esto mejor. Exactamente. Aún así nos preocupamos mucho, tanto Oriana como yo, de saber lo que dicen las letras. Es importante eso. Sí. O sea, no cantamos, y ser muy pulcros con la pronunciación, por supuesto, saber lo que dicen y ser muy consciente en cada frase lo que estás diciendo, para lo que bien dices tú, la interpretación. Eso lo tenemos muy claro, Oriana y yo. O sea, aunque cantemos en inglés, sabemos lo que estamos cantando. Claro, me parece muy bien además eso. Cuando hacéis este videoclip que vamos a ver, que es de Toxic, la canción de Whitney Spears. Sí, Whitney Spears. Pero bueno, es una versión vuestra, esta habéis hecho vuestra. ¿Por qué decidís hacerlo en ese ambiente? Vamos a dar pocas pistas a los que para nos que escuchan. Esperen para verlo. ¿Por qué decidís justo ese escenario, por así decirlo? Bien, pues es un escenario que ya habíamos visto, bueno, evidentemente las ideas muchas veces no son originales, sino que ya has visto cosas en internet. Está todo, hay que partir de que está todo inventado. Entonces, partiendo de que esa idea quedaba bien, y de que es una idea que realmente que necesitas un coche. Bueno, un coche y un par de cámaras buenas, que casualmente también las teníamos. Y algo que grave y unos buenos intérpretes. Pero casualmente teníamos todo. Sí, teníamos también una grabadora de sonido buena. Entonces dijimos, bueno, este formato puede estar bien, porque grabar al aire libre, pues ya veíamos inconvenientes.
Grabar en una casa también lo podíamos hacer, alguna vez lo hemos hecho, pero es un poco más de lo mismo. Entonces decidimos hacerlo en directo, no voy a decir cómo, de la manera que luego posteriormente van a ver los espectadores en el vídeo. Y nos pareció que no era muy difícil, y de hecho no fue fácil, pero tampoco ha sido especialmente difícil, o sea que estamos orgullosos al final de lo que hemos bueno, hecho. Bueno, a mí sí me lo parecía, ¿no? Porque iba un poco... Bueno, ahí. Sí, yo creo que el... claro. Y ya con la guitarra, claro, sí, lo mismo. El traqueteo por carreteras terciarias. Es cierto, de hecho perfecto no está, pero bueno, se ve que es real y que sí. Realmente no es, que sí. No es algo que está luego posteriormente sí, producido. Claro. Ni retocado, sino que es real, sí. Es real lo que estábamos haciendo. Medios caseros. Medios caseros. Y pues, luego... No, perdona, sigue, sigue, sigue. Nada, tuvimos la grandísima suerte de que nos salió un día luminoso, maravilloso, ¿verdad? Sí, sí. Que dijimos, sí, guau, sí, es no. Que ni he hecho aposta. ¿Y hubo muchas tomas o en esa primera acertasteis? Si lo veis en el vídeo, pensaba que me había chivado de algo, pero no. Si lo veis en el vídeo, casi todo es una toma. Es verdad que luego al final hay otra toma, pero se puede resumir todo en dos tomas. Solo hay dos tomas. Pues muy bien. Tardamos yo una, no lo he notado, la verdad. Tardamos ¿eh? Una mañana y si no, de la otra forma que dices, a lo mejor hubiéramos tardado. Uy, pero grabamos muchas canciones. Sí, claro. Sí, sí. No solamente grabamos esta, grabamos muchas. Lo que pasa es que al final decidimos... Acabamos mareados. ¿Pero? Sí. No, no, no es fácil cantar así, ¿eh? No es fácil cantar claro. Así y tocar así menos. Pero no es fácil al final, ¿eh? Tuvimos que... Bueno, y Oriana, que tenía como otro sí. Que hacer también... Como que igual... Tenía que hacer dos cosas a la vez. Eso es. Bueno, pero es mujer, nada. Claro. Es mujer y luego aparte ella, como habla muy bien inglés, pues no... Chupao. Sí, sí, no tiene que estar pensando. Bueno, Emilio también estaba ahí haciendo equilibrio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Claro. Sí. De hecho, yo ahí... Sí, sí, no es fácil, no es y con fácil. Todos los elementos de seguridad sí. Puestos, ¿eh? Es que aquí, también, fuera de la claro. Ley, no qué hemos bien, hecho nada, ¿eh? También. Muy bien, porque es que si no hubiera quedado ahí para... Ya nos podían claro. Haber avisado sí. Y dar un toque. ¿Cuánta gente graba cosas, que fechorías que hacen en la carretera? Que son ilegales. Sí, ya estoy dando una pista más. Pero no, nosotros cumplimos todo, hasta Emilio. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, además, bueno, yo creo que igual podemos ya contar un poquito más, ¿no? Venga, sí, cuéntalo. Es que se ve, hacen el vídeo, el videoclip en un coche, que bueno, que es, hemos visto más cosas, como bien decía Tatiana, en internet, porque es una cosa que se ha ido haciendo durante este tiempo, y decidieron, bueno, ellos hacerlo, ese videoclip en el coche. Queda una chulada, pues porque queda muy natural lo que vosotros decís, que es que está hecho en el momento, dos tomas, a mí me parece dos tomas fantástico, vamos, que me parece mucho más difícil. Eso y luego las voces, como ella dice, la guitarra y Emilio. Sí, parece que, cierto, cierto. Que me ha llevado la música, pero no. Pero ese va sí. Y bien, ese va y bien. Pero, por ejemplo, para mí tiene muy buen sonido. Estas, como te comentaba antes, antes lo comentábamos antes de entrar, tienen una ventana abierta un poquitín y no, yo no veo que sea una no cosa... Percibe, no. No veo que sea una cosa que moleste ni nada. Sí hay un pequeño... Se nota el motor, pero es que le da hasta... ¿Realismo? Sí, 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 le da ese puntazo, ¿no? Sí, de hecho quisimos que se notara. Cogimos sí. Un coche ruidoso para que se notara que... Nos ofrecían un eléctrico, pero dijimos, no, ese no. En este caso no. Iba a sonar ¿Cuántas horas de autonomía tienen los eléctricos? No, bueno, para grabar un videoclip pues yo creo que te puede sí, dar. Sí, entonces, bien. Oye... ¿qué setlist trabajáis? Bien, pues hacemos versiones muy variopintas. Siempre en los conciertos siempre lo decimos. Hacemos canciones desde los años 60 hasta canciones actuales. Hacemos versiones de los grandes clásicos casi todo. De los Beatles, hacemos versiones que nos gusta mucho de Amy Winehouse, Adele. Hemos hecho también algunas versiones de Joe Cocker. Hemos hecho versiones de... ABBA, hablábamos exactamente, antes. De ABBA. Cantamos, Bowie. Por supuesto, David Bowie, que nos encanta. Hacemos varias de David Bowie. Hacemos también varias de un grupo que a los tres nos gusta mucho, que es Radiohead. Cantamos también en algunos clásicos, por ejemplo, Aretha Franklin. Muy variado. Muy variado, como, sí. Como podéis ver, son voces súper fáciles. Sí, o sea, os podéis ya hacer a la idea de un poquitín de las voces que tienen estas dos mujeres. Nos falta Oriana, pero unas voces súper fáciles. Vamos, que cualquiera de nosotros lo podemos hacer en la ducha, donde no nos oye nadie, ¿eh? Claro, es muy variopinto por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que ya hemos llegado a un momento en que ya nos da igual la canción de partida como sea. Si nos gusta, la hacemos en acústico.
Ya nos inventaremos algo para que quede bien, o aquel solo de saxo que hay ahí justamente en la canción, pues ya nos inventamos algo para cubrirlo y hacerlo de otra manera. No sé. No, y además con las voces que tenéis vosotras tan potentes y tan modulables, o sea, podéis sustituir ese saxo, como bien decías, que dais ese toque vuestro. Ahí está, y lo intentamos. Voces armónicas, decías. Sí, cantamos en armonía, Oriana y yo. Exactamente, aunque a veces ella canta, ya tiene sus solos, yo tengo los míos, pero en general la música que hacemos es a dos voces. A veces le hago yo la voz, a veces me las hace ella, pero sí, hacemos armonía. Nos gusta mucho, eso nos ha quedado después de cantar tanto tiempo en coros, que nos gustan mucho cómo suenan las voces en armonía. Suenan estos armónicos, nos encanta. Sí, es muy bonito. Y ¿nunca habéis pensado en hacer así alguna canción de gospel, por ejemplo? Porque también podríais hacerlo, ¿no? Sí. Pues sí, lo hemos hablado alguna vez, hacer gospel. Podríamos hacer algo de gospel, no lo descartamos. Ahí lo dejamos. Porque es un reto al final. Eso es, ahí lo dejamos y quizás la próxima entrevista, porque nos tenemos que ir, se nos va pasando el tiempo, y quizás en la próxima entrevista nos podáis contar que habéis hecho una canción de gospel, por ejemplo. Pues mira, nos encantaría. O traerla aquí al estudio. Claro, también, eso sería buenísimo. Nos encantaría también. Eso lo apuntamos. Sí. Claro que sí, además es un formato que cabe en cualquier salón. Sí, es verdad. ¿Os voy a llevar yo a mi salón cualquier día? Sí, podéis animaros, os pasaremos el número. Estamos en vuestro. Bueno, hay que decir que estáis en las redes sociales, por supuesto, sí. En Facebook. Sí, Soundworkers Band. Lo pones y ahí estamos en Facebook. Para próximos conciertos, se pueden enterar, pues ahí, en las redes sociales. Pues muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana. Vamos a dejar a los espectadores con ese vídeo del que hemos estado hablando, que estoy segura que están todos en casa deseando verlo y ver a Fernando cómo se agarra ahí, a Emilio, ¿no? Cómo se agarra ahí en el coche a un lado y a otro. Muchísimas gracias, Elsa. Nos vemos la semana que viene. Sí, sí. Y a todos ustedes, después de este vídeo que van a poder ver de este grupo, nos vamos a ir directamente al Centro Deportivo Marisma Wellness Center. Allí la entrenadora personal Clara Careaga nos propone una rutina de ejercicios. Hasta ahora. Estoy intoxicado. Bye.
intoxicate me now that you love me now. I think I'm ready now, I think I'm ready now. Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now, I think I'm ready now. Intoxicate me now.